ha emprendido un cambio de paradigma de seguridad. Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, sin atender el fondo del problema. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados. Una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedente y un gravísimo daño al tejido social. El país padece aún las consecuencias de esa política equivocada. No debe olvidarse, porque a veces hay como amnesia en algunos. No debe olvidarse que el 2 de febrero de 2007, Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó guerra contra el narcotráfico. Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada, bajo la consigna de limpiar como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminio. En el alto mando militar se decía, en ese entonces, se les decía a los oficiales: ustedes acábenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. La mejor prueba de este proceder autoritario es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución Mexicana. Ese indicador se obtiene del promedio de presuntos delincuentes muertos o rematados en enfrentamientos, comparado con los heridos y detenidos presentados por las fuerzas militares ante la autoridad. En solo 2 años del gobierno de Calderón, 2011-2012, se registraron 1,898 enfrentamientos en los que murieron 2,459 personas. Resultaron heridos 231 y fueron detenidos 1,519. O sea, 709 muertos más que el número de heridos y detenidos. Asimismo, en los 3 últimos años del gobierno de Calderón, 2010-2012, los militares y navales fallecidos en enfrentamiento fueron 154 en 3 años, un promedio de 51 por año. Mientras en 12 meses de nuestro gobierno, solo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas.